Hola, Pica, me llamo Eddie. Soy de Italac y esta es mi primera vez en el encuentro de Siguris. ¿Sabías que las melodías de los instrumentos de los Siguris tienen características básicas de la musicoterapia y podría ayudar a combatir el estrés? Los Siguris han sido declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial del Departamento de La Paz por la riqueza cultural en todas sus expresiones. Existen pruebas de que en nuestro país el siku o zampoña existe desde épocas preincaicas. El Siguri ha nacido de Italaque siempre. Es originaria de Italaque. A mí lo que más me gusta es tocar la zampoña, ¿no? Siempre, es siempre lo que he querido, tocar Siguris. Me ha gustado desde pequeño. Y mi papá también es así, es Siguri, ¿no? Yo tengo la barca, ¿no? Para usar. Luego también mi pantalón. Y luego también mi poncho, el rosado y el verde. Luego también significa el chinchullo. Esto, luego, del sombrero. Esta también se llama Jaucaña, para sonar el bombo. Tengo la zampoña más, ¿no? La zampoña sirve para tocar. Luego la chuspa. No sé, para algo siempre nos sirve. Para manejar coca, no sé, para algo. Bueno, yo estoy en el curso de tercero de secundaria, ¿no? Yo quisiera estudiar y lo que me gusta es tocar. Quiero estudiar más allá, por ejemplo, ser un ingeniero. Pero bueno, quiero seguir tocando Siguri desde volver a mi comunidad. Es que me gusta tocar Siguri. Bueno, chicos, les invito a conocer esta cultura, esta danza que ha nacido de Italaque y que es nuestro patrimonio.